La directora de la Unidad de Gestión Educativa Local hace un llamado de atención a los directores de los colegios de Tacna, pues demoraron en la entrega de sus reportes de daños luego del sismo ocurrido el lunes en la mañana. Yo llamo a la reflexión de los directores de la institución educativa, sobre todo ellos, ¿por qué? Porque ellos son los líderes de todas las instituciones educativas. Ellos son los que van a tener que tomar las riendas si es que esto se diera a esta hora en donde ellos tienen actividad pedagógica con los alumnos. El sismo se produjo a las 5 de la mañana y para las 11 solo se presentaron unos 95 reportes de un total de 480 colegios que funcionan bajo la supervisión de la UGEL Tacna. Poco menos de la quinta parte de los colegios que debieron tener listos sus reportes a primera hora de la mañana, para que en caso la emergencia hubiera sido mayor, se gestione la ayuda y se tomen las medidas necesarias. Para eso sirven los simulacros, para eso se hacen, para que nosotros vayamos practicando cómo hacer en forma más rápida nuestro reporte de la información de los daños, de los hechos. Hay directores totalmente comprometidos que a las 8 de la mañana ya estaban reportando. Ajá, y es lo ideal. Para la directora de la UGEL Tacna, este sismo que no presentó consecuencias graves para los alumnos no debe ser pasado por alto al momento de pensar en la prevención. Con solo 5 grados de intensidad, los efectos producidos por el sismo pudieron ser graves si se hubiera presentado en horario de clases. Las ventanas están incitadas y es un compromiso de todas las instituciones educativas como municipalidades y gobiernos regionales también. Luego de la primera evaluación de daños realizada por la UGEL, se notó que una gran cantidad de vidrios en las instituciones educativas se rompieron y sus restos alcanzaron hasta un metro de distancia, pues no estaban reforzados con cinta adhesiva, lo que ahora será verificado. Tenemos que tomar conciencia de esto. Yo creo de que porque nos ha tocado estar en la madrugada en la casa con nuestros hijos, no ha pasado nada. Pero si los chicos hubieran estado en los colegios, muchos de ellos hubieran quedado afectados y heridos. Los daños más graves en la estructura de centros educativos se presentaron en el emblemático Francisco Antonio de Cela y en el Colegio Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico. Ya se dispuso la reubicación de los alumnos, lo que en el caso del FAS también demoró por las gestiones de la directora de ese colegio. La UGEL informó además que las instituciones educativas recuperan el sábado las clases suspendidas el lunes por el sismo.